Vamos a informar del operativo para el domingo. Nos ha pedido el Instituto Nacional Electoral el apoyo para el resguardo de paquetes y la jornada de todo el domingo. Está la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajando y participando bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno. Entonces, le he pedido a Martín, nuestro secretario de Gobierno, que dé el informe y posteriormente Pablo Vázquez, que es subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría, nos va a decir cuántos elementos y cómo va a estar el despliegue de apoyo para la jornada de este domingo. Y después, con gusto, contestamos sus preguntas. Y también nos acompaña el comisario Cristian Raimundo Sumano, él es coordinador general de la zona poniente. Entonces, Martí, si nos ayudas. Sí, muchas gracias. Muy buen día. Comienzo señalando que desde el gobierno de la Ciudad de México vamos a apoyar en diversas materias a través de varias dependencias. La Secretaría de Gobierno va a estar coordinando diversas actividades y operativos, operativos de carácter vial, operativos de seguridad y la relación con los órganos electorales. Va a haber un enlace con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, este ya se ha venido dando, para garantizar que los planteles que van a ser sede de casillas se encuentren abiertos y funcionando. También habrá una coordinación con el área de servicios urbanos para realizar el retiro de propaganda que tiene que hacerse en un radio de 50 metros alrededor de las casillas. También habrá coordinación con servicios urbanos para recolectar la basura y los desechos sólidos que queden alrededor de las casillas, principalmente en las escuelas, pero también en otro tipo de establecimientos. Se va a instalar la base Morelos, esta a partir del día de hoy, participan en base Morelos, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, y dentro de esta la Subsecretaría de Operación Policial, la Subsecretaría de Control de Tránsito y el ERUM. También participa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras y Servicios, el Cuerpo de Bomberos, el C5 y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Va a haber auxilio a los módulos de atención ciudadana para que pueda hacerse un monitoreo en temas de seguridad. Sobre eso Pablo Vázquez va a ahondar más. Se va a dar un monitoreo también a través del C5. Va a haber mecanismos de vigilancia alrededor de las casillas y también en los centros de escrutinio de cómputo donde se concentren las casillas y la vigilancia para trasladar la paquetería correspondiente desde las casillas hasta los mismos. Por otro lado, se va a dar una vigilancia externa a las instalaciones de las juntas distritales ejecutivas durante la entrega de los paquetes de revocación de mandato. Y también, por otra parte, se va a dar esta vigilancia hasta la recepción del último paquete que se entregue y más tarde hasta finalizar la lectura de los resultados. Habrá vigilancia externa en las instalaciones de los inmuebles que se utilicen como centros de recepción temporal de paquetes de la revocación y vigilancia externa en las instalaciones de las juntas distritales ejecutivas a lo largo de todo el proceso. La Secretaría de Gobierno, por su parte, ha promovido a través de páginas electrónicas las solicitudes que ha hecho el Instituto Nacional Electoral sobre la credencialización en su momento, también los trámites para la concesión para el uso temporal y gratuito de espacios para colocar carteles, volantes y propaganda alusivos a la revocación. También se coordinó la gestión y otorgamiento en préstamo de espacios
tanto con alcaldías como con dependencias del gobierno central para adecuarlos como centros de capacitación. Y por otra parte también se gestionó el préstamo de las instalaciones de inmuebles administrados por el gobierno de la Ciudad de México para la instalación de casillas y para las capacitaciones correspondientes. La Secretaría de Gobierno mantendrá una comunicación constante a lo largo de toda la jornada con el Instituto Nacional Electoral, con sus autoridades aquí en la Ciudad de México, y por otra parte estará atenta para la atención de cualquier tipo de conflicto que pudiera suscitarse. Gracias. Muy buenos días, con su permiso, doctora. El próximo domingo 10 de abril, con motivo del primer proceso de revocación de mandato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un operativo de vigilancia y movilidad a lo largo de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para garantizar el desarrollo de las actividades de este importante ejercicio de participación ciudadana y que se realice en un entorno de paz y seguridad. El dispositivo contará con la participación de 6.549 policías de proximidad, agrupamientos, tránsito, policía bancaria industrial, policía auxiliar, Dirección General de Servicios Aéreos, los Cóndores, y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, apoyados en 531 vehículos. Con la finalidad de garantizar la integridad física de las y los servidores públicos y de la ciudadanía que acuda a emitir su voto, se contará con personal en las 4.810 casillas electorales, donde se supervisarán las acciones preventivas y de vigilancia que garanticen la paz pública a fin de evitar la alteración del orden y la comisión de delitos. Para la coordinación de estas acciones, se realizaron ya 3 reuniones con autoridades del Instituto Nacional Electoral, encabezadas por la Secretaría de Gobierno, y mañana habrá una más para supervisar los últimos detalles del operativo. Asimismo, desde la semana pasada tenemos un despliegue en las 24 sedes distritales federales para el resguardo y vigilancia de las boletas. A partir de las 6 horas del domingo y hasta el término de la jornada electoral, también serán desplegados 1.139 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito en las diferentes zonas viales para garantizar la movilidad peatonal y vehicular. En colaboración con los Centros de Control y Comando, los C2 y con el C5, se realizará el monitoreo permanente de las cámaras de vigilancia para detectar cualquier acto que ponga en riesgo a la seguridad de las personas, teniendo también un centro de mando en las instalaciones de la Secretaría. El C5 estará monitoreando cada una de las casillas, así como las 24 sedes distritales federales, las 33 sedes distritales locales, las instalaciones del INE, del Instituto Nacional Electoral, y tendremos representación del INE en el centro de mando que se instalará el domingo. Al concluir la jornada electoral, las y los policías acompañarán en el traslado de los paquetes electorales del centro de recepción y traslado a las juntas distritales que correspondan. Exhortamos a la ciudadanía a informarse a través de perfiles registrados, cuentas oficiales y a través de los medios de comunicación en cuentas verificadas para evitar caer en noticias falsas. La unidad del contacto del secretario atenderá oportunamente las denuncias ciudadanas en el número telefónico y redes sociales que pueden ver en sus pantallas. Y también, por otra parte, a través de nuestro centro de orientación vial, vamos a informar continuamente sobre cualquier afectación a las principales vialidades de la ciudad. Por otra parte, en el marco del programa permanente Conduce sin Alcohol, se mantendrán los puntos de inspección fijos e itinerantes para realizar pruebas de alcoholemia, por lo que se pide a la ciudadanía respetar las restricciones sobre el consumo de alcohol y evitar accidentes. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenemos el compromiso de sumar todas nuestras capacidades para que las y los habitantes de la Ciudad de México puedan realizar este importante ejercicio de participación ciudadana con plena tranquilidad. Muchas gracias. Entonces, son 24 sedes distritales, 4.810 casillas y van a estar 1.139 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito y 5.410 efectivos policiales desplegados
a lo largo de la ciudad, particularmente en las casillas y, por supuesto, en las sedes distritales, 531 vehículos oficiales y 24 casillas especiales para votantes foráneos. Entonces, este es el despliegue. Va a haber un equipo del Gobierno de la Ciudad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, con representación del Instituto Nacional Electoral en el C5 de la Ciudad de México. Habrá ahí un centro para poder estar revisando cualquier denuncia, cualquier problema y que de inmediato pueda ser atendido. Entonces, este es el despliegue, el apoyo que va a dar el Gobierno de la Ciudad de México para la realización del ejercicio de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Pozos. Jefa de gobierno, buenos días a los funcionarios, qué gusto verlos. Pues tengo dos preguntas. La primera pregunta es, después del control de la pandemia del COVID-19 en todo el país y en la Ciudad de México, se ha dado una expansión del comercio informal, pero también se ha dado enfrentamiento en redes sociales con la subsecretaria de Reordenamiento de la Vía Pública y la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Sandra Cuevas dice que pues, el comercio informal, el ambulantaje es una mina de oro y todos sabemos que también es un botín político. Jefa de gobierno, ¿cómo se está trabajando? ¿No se va a eliminar este fenómeno? Porque si bien es una válvula de escape para todos aquellos ciudadanos que no tienen empleo, buscan alguna forma legal de ganarse unos centavos. ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué se está trabajando? ¿Y cuánto significa para la Ciudad de México el comercio informal, el ambulantaje? Esa sería mi primera pregunta. Sí, el comercio en el centro histórico de la ciudad, Polígono A, Polígono B, tiene una serie de normas, particularmente en el Polígono A, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, se encarga del ordenamiento. Eso existe desde pues hace ya mucho tiempo, no es algo que nosotros lo hayamos desarrollado, sino ya tiene décadas. Desde que llegamos al gobierno, pues hemos buscado siempre el acuerdo para el ordenamiento y al mismo tiempo pues el uso de vigilancia para evitar pues un desdoblamiento, desorden dentro del polígono A del Centro Histórico. Esa es la labor que hoy desempeña la subsecretaria Dunia. Ahí, pues, el tema de la alcaldesa de Cuauhtémoc, bueno, pues ella puede publicar lo que ella decida. Lo que sí podemos decir es que desde nuestro gobierno ni establecemos contubernio con nadie, ni establecemos relaciones de corrupción con nadie, ni de clientela política con nadie. Lo que buscamos es que la gente que se dedica a este trabajo pueda desarrollarlo adecuadamente, que no sufra extorsiones también dentro de algunas organizaciones donde se pide mucho recurso al trabajador de vía pública y que busquemos el ordenamiento, es la conciliación de derechos, el derecho al trabajo y al mismo tiempo pues el derecho a un espacio público adecuado. Esa es la manera en que nosotros hemos trabajado desde el gobierno de la ciudad. Nos reunimos particularmente desde la subsecretaría de gobierno con liderazgos, con personas que coordinan distintos grupos del comercio en vía pública y de igual manera con el comercio establecido en el centro histórico. De hecho, regresando de Semana Santa, tengo una reunión esa semana con el comercio establecido porque tienen pues algunas cuestiones que quieren comentarme. Entonces, trabajamos siempre de manera abierta, transparente y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y cómo hacer para que ese comercio informal regrese a esas plazas comerciales que están vacías? Es parte de lo que hemos estado trabajando. Hay plazas comerciales que tienen PATR, se llama. PATR es una figura que existe en el gobierno de la ciudad. Quiere decir permiso administrativo temporal revocable. Son esquemas, digamos, de concesiones que se dan de espacio de la ciudad
y que tienen una contraprestación. ¿Cómo se hace? Pues a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, se hace un avalúo para poder dar este permiso y se paga anualmente una cuota. Hay PATRs que se le dieron al comercio en vía pública de algunas plazas, algunos de ellos han pagado su contraprestación, algunos no. Algunas plazas se han convertido en bodegas, otras plazas se han convertido en espacios que se rentan por las mismas personas que tienen los permisos, cosa que es ilegal. Entonces, se ha estado haciendo una revisión integral de todos estos permisos y el objetivo es, pues, por supuesto, que se utilicen las plazas adecuadamente y en caso de que no, pues que se busquen otras opciones. Bien, gracias por esta respuesta. Mi segunda pregunta es, en 40 años de ejercicio periodístico, jefa de gobierno, es la primera ocasión que veo que un jefe de gobierno, antes delegados, pues asisten a la representación de la significación de la crucifixión de en Iztapalapa. Entiendo que el viernes usted va a estar presente. ¿A qué hora estará usted ahí y cuál será su función? ¿Qué irá a hacer el Viernes Santo en Iztapalapa? Esa sería mi pregunta. Sí, los alcaldes, antes jefes delegacionales, antes delegados, es muy común que asistan. Han asistido pues prácticamente cada jefe delegacional y la alcaldesa de Iztapalapa ha asistido a este Viernes Santo. Por supuesto que es una representación del pueblo de Iztapalapa, que se organiza desde hace mucho tiempo. Fui invitada en el 19, fui invitada ahora, y mi participación es como cualquier ciudadana, es asistir, observar esta representación que se realiza. Plenamente sabemos de lo que establece la Constitución, estamos en un Estado laico, somos un gobierno laico, y vamos como ciudadanos, como ciudadana, pues a observar esta representación, que es una representación del pueblo de Iztapalapa, más allá de su sentido religioso. Eso es todo, mil gracias. Gracias. Continuamos con la pregunta de Janet Galindo de La Chispa. Del pueblo de Iztapalapa y del pueblo de la ciudad y de muchos municipios, porque a la representación de Iztapalapa acuden 1,5 millones de personas, y muchos de ellos vienen no solamente de Iztapalapa, sino de toda la ciudad y también de los municipios de Neza, Ecatepec, Valle de Chalco, de distintos lugares. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, doctora. Decía Monsiváis que esa manifestación de el Viernes Santo, bueno, de toda la Semana Santa en Iztapalapa, es el teatro de masas más grande que él hubiera visto. Eso decía Monsiváis. Entonces, pues de esa manera vamos a ir a observarlo. Buenas tardes. Doctora, quisiera preguntarle, en cuanto a este programa que están presentando de seguridad para lo de la consulta popular que se va a hacer el domingo, ¿cómo se están coordinando, cómo se van a coordinar con todas las alcaldías? Es una… bueno, hay coordinación, pero principalmente es el gobierno de la ciudad… Central. Y la policía de la Ciudad de México, quien lleva a cabo este proceso. Ustedes son los que se van a encargar de la seguridad. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y también quisiera preguntarle cuál es su opinión con respecto a lo que hoy habló el presidente en la mañanera, en su conferencia matutina, que se han dado, cabildeos con, con opositores en contra de la reforma eléctrica. Y sí, estas reuniones vienen desde allá, eso fue lo que comentó él. Sí, ahí lo comentamos con algunos diputados, hay un cabildeo de empresas extranjeras, de empresas nacionales, también de gobiernos extranjeros, que buscan que los diputados no aprueben la reforma eléctrica del presidente López Obrador. El presidente López Obrador cuenta con relación a la aprobación de la Constitución del 17 de Carranza, que hasta el final se decidió el artículo en donde se establece que el petróleo es de la nación.
Y entre otras cosas era porque había un cabildeo tremendo de empresas extranjeras desde entonces, estamos hablando más de 100 años después, para evitar que se definiera que los recursos naturales eran de la nación. Y hoy hay un esquema parecido. Y si bien es cierto que se tiene derecho al diálogo y a que establezcan sus comunicaciones, hubiera sido mejor que participaran en el Parlamento abierto. Para eso se hizo un Parlamento abierto, para escuchar a todos y a todas. Muchas de las empresas se negaron a asistir al Parlamento abierto. Ahí hubiera habido un debate de lo que consideran ellos que debe ser o no la reforma eléctrica. Tampoco se nos debe olvidar los billetazos del 2013 de Oberdrich para que se aprobara la reforma energética de Peña en el 2013. Entonces, el llamado a los diputados, diputadas, a los senadores, senadoras, es que respondan al pueblo de México, a los intereses de la nación, a que sean patriotas, como lo hicieron los constitucionalistas del 17, del 38. Lo que está en juego hoy con la reforma eléctrica es el futuro de la nación, es el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, de la empresa pública. Ayer, Andrés Layuz, el secretario de Movilidad, me envió una nota de Bloomberg de hace unas semanas, de lo que dice el presidente de Francia. Y dice, es fundamental que se fortalezca la presencia del Estado en la empresa eléctrica. Pero nadie dice lo que está diciendo Macron. Porque es algo que se está viviendo a nivel internacional, no es solo del país. Hoy también el presidente, y el otro día lo mostró, y todos lo hemos visto, los precios de la electricidad en Europa y el control que están tratando de hacer en España, en Francia, en Alemania, de este incremento desbordado de los precios a través de distintos controles, y hoy están discutiendo justamente la presencia de las empresas públicas. Electricité de Francia, o Electricidad de Francia, para decirlo en castellano, en español, es una empresa pública. Entonces, hoy que se discute la reforma eléctrica, no se está expropiando, como dice la secretaria Anale, ni un tornillo, no se está nacionalizando nada, sencillamente se está fortaleciendo a la empresa pública, a Comisión Federal de Electricidad. Y México es un país soberano y los diputados, diputadas, pues deben de considerar lo que significa el futuro del país, el futuro de la patria, la soberanía y el futuro del sector eléctrico nacional. Eso es lo que se está defendiendo en la reforma. Entonces, si bien tienen derecho a ser escuchados, pues hubiera sido mejor que se presentara en el debate del Parlamento abierto. Okay. ¿Y este será parte también del mensaje que se dará por la tarde, en la asamblea que se va a llevar a cabo en la tarde? Sí, es parte del mensaje. Es parte del mensaje porque nosotros estamos de acuerdo con la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy de acuerdo como científica, estoy de acuerdo como experta en energía, estoy de acuerdo como jefa de gobierno, estoy de acuerdo como ciudadana y estoy de acuerdo como parte de un movimiento que representamos. Porque este es el futuro de la patria, el futuro de la nación. Es la posibilidad de la que la energía eléctrica siga, no crezca el precio de la energía, como crecería si se sigue entregando los recursos de la nación y el sector eléctrico nacional, empresas privadas nacionales y principalmente extranjeras. ¿Qué fue el fondo de la reforma de Peña Nieto? Entonces, lo que se busca no es que desaparezca inclusive la generación privada, va a representar el 46% de la generación,
pero lo que estamos buscando con esta reforma eléctrica, y digo estamos porque me considero parte de este de esta propuesta, como millones y millones y millones en el pueblo de México, en el país, que lo que buscan es el futuro de la nación, un futuro sustentable. Y también vamos a hablar de que es falso que se esté en contra de las energías renovables, de que es falso que esto impida la inversión privada, de que es falso que genera un clima de inestabilidad en el país. Todo lo contrario, todo lo contrario. Se está dando certidumbre en el crecimiento del sector eléctrico nacional, su fortalecimiento, su robustez, para que México pueda seguir creciendo y sobre todo brindando bienestar. Okay, muchísimas gracias. Nada más una preguntota. ¿Ya sabe dónde va a votar usted? ¿Perdón? ¿Ya sabe usted dónde va a votar el domingo? Sí, ahí en San Andrés, Totoltepec. Ahí vamos a estar. ¿Y la hora? Pues tempranito, como todos los que debemos salir a votar el domingo. Okay. Muchísimas gracias. Continuamos con la pregunta de Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Preguntarle, subsecretario, ¿cómo se define el número de elementos para un operativo de un evento de esta magnitud? Gracias. En este caso, el criterio principal es el número de sedes que se van a estar cubriendo, entonces vamos a tener presencia en todas las casillas y todas las sedes distritales federales, además de los institutos electorales. A partir de ahí, que esa es la base del despliegue, se toman en cuenta las principales vías que conectan estos puntos y así se define el operativo de tránsito. Básicamente tiene que ver con cobertura territorial. Gracias. Doctora, preguntarle, el evento de hoy está en el meeting en pro de la reforma eléctrica, ¿está en el marco de la ley? ¿No consideran que pueda haber un reclamo del INE que les está buscando, como usted lo ha mencionado, este marcaje personal? No, bueno, reclamo del INE va a haber. Ya se los puedo asegurar, si reclaman de todo a la jefa de gobierno y a los gobernadores de Morena y al presidente de la República, pero pues no tienen razón. Por cierto, ahí traemos unos videos de la jornada, ¿verdad? Ahorita se los pasamos. Y, ándale, a ver, ponlos espectacular. Miren, eso está en Guanajuato. ¿Dónde está el reclamo del INE? Y es un partido político, ¿eh? Esto en Toluca. Y esos espectaculares no los bajan. O sea, lo hemos dicho varias veces. Algunos consejeros del INE, pues actúan de manera absolutamente parcial, como dirigentes de un partido político, no como árbitros de una contienda electoral y particularmente de un ejercicio tan importante como la revocación de mandato. Ok, y por último preguntarle, ¿cuál es el diálogo que han mantenido con los integrantes del sindicato del Metro? Ayer se movilizaron alrededor de 4,000 sindicalizados haciendo una serie de demandas. ¿Cuál es el tema con ellos y cuál es el diálogo que han mantenido con este sector? Hay diálogo permanente del director del Metro y también de el oficial mayor del Metro de la Ciudad de México. Hay diálogo permanente. ¿Amagan, como lo han hecho anteriormente, con un paro de funciones en este caso? No hay razón para ello. Ayer lo explicó el director del Metro. El servicio de salud de los trabajadores del Metro está garantizado, los medicamentos de los trabajadores del Metro están garantizados. Y hay una inversión muy importante este año para el Metro de la Ciudad de México. Entonces, no hay ningún argumento pues para que pudieran llevarse a cabo un paro, ni mucho menos. No hay argumentos. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Continuamos con la última pregunta de Armando Jefferson, de 24 horas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Preguntarle, primero, si nos pueden especificar si este operativo se despliega a partir del domingo o desde el día sábado. Bueno, hay varios operativos y varias decisiones. Algunas ya se están aplicando, de hecho, desde antes del día de hoy.
desde que se firmó el convenio con el INE, ya hay decisiones que se han venido llevando a cabo, como la asignación de inmuebles, se han estado llevando a cabo reuniones con el Instituto Nacional Electoral, se han estado revisando rutas, se han estado revisando tareas que corresponden a las diversas dependencias. Hoy se instala la base Morelos con las diversas dependencias y la vigilancia del traslado propiamente de la paquetería, pues ocurre básicamente el día de la jornada electoral, al principio y al final, pero la vigilancia de las sedes de las juntas distritales, pues está desde antes. Desde antes del domingo, va a estar durante todo el domingo y durante el proceso del conteo para tener los resultados. Gracias. Doctora, preguntarle por otro lado, el día de ayer mencionó que se va a haber ley seca este fin de semana. Preguntarle si también en Semana Santa seguirá o se levantará. No. No va a haber ley seca. No, nada más es por la jornada del domingo. Entonces, el sábado estamos viendo desde a qué horas y el domingo. Claro. Doctora, si me permite, por otro lado, en junio, me parece el 6 de junio, el zoológico de Chapultepec cumplirá 99 años. Preguntarle si tiene programado alguna actividad cultural. Hace unos días hicimos un recorrido por las instalaciones y notamos que pues, se está construyendo un museo del ajolote, se está acondicionando una zona de humedales para esta especie y sobre todo el objetivo es que se enseñe, ¿no?, a la gente la importancia de esta especie endémica de la ciudad. Sí, los zoológicos fueron en algún momento espacios para mostrar especies exóticas y para el disfrute, digamos, de la gente. Por supuesto que nosotros ponemos por encima de todo el bienestar animal. Y entonces los centros, los zoológicos los consideramos hoy centros de conservación. Hay muchos ejercicios, como por ejemplo el del lobo mexicano, en donde se crían en el zoológico y después se liberan en distintos lugares de nuestro país. De igual manera, el ajolote pues es una especie endémica del Valle de México y nuestro objetivo es conservarla. Entonces, no solamente es para el disfrute y que se conozca esta especie, sino que es un centro de investigación lo que estamos desarrollando en este lugar. Y es un lugar muy bello porque se construyó un humedal, algunos de ustedes tuvieron oportunidad de visitarlo junto con nosotros y es parte de este trabajo que vamos a hacer o que estamos haciendo de renovación del bosque de Chapultepec y como parte del zoológico de Chapultepec para estos 99 años que se cumplen de este centro tan importante. Hay para especificar, doctora, ¿hay fecha de inauguración de este recinto, bueno, de esta área para el ajolote? Sí, ya se los damos. Ahora que pase la veda, Semana Santa, ya les decimos el calendario de inauguraciones de varias obras y acciones de gobierno que tenemos, con gusto. Okay. Y por último, doctora, si me lo permite, pues hace un mes se puso en marcha la red de recarga de movilidad a través de Mercado Pago. En las tienditas, preguntarle pues cómo va, cómo ha sido la recepción, cuántas personas o negocios han buscado inscribirse, se han incrementado las ganancias, si nos puede dar un poco más de detalle. Si quieren, le pedimos a Andrés Layú que venga a informar de todo lo que tiene que ver con la tarjeta de movilidad integrada y este esquema que se encontró que fue el mejor para poder recargar la tarjeta. Entonces, si gustan, que nos den todos los datos, toda la información. ¿Sí? Gracias. Y antes de que acabe, aprovechando que estamos hablando del 10, voy a poner dos videos que salieron ayer en la red. Primero el de la manifestación del domingo pasado. Porque vale la pena. Solamente en esta ocasión estamos pidiendo abstención activa para la burla de la revocación. No vamos a permitir que se vuelvan cotidianas las consultas populares. Ahí, párale. ¿Sí? No lo... A ver, otra vez. Pon esa parte. Le digo, para oír el discurso solamente del conservadurismo. Estamos pidiendo abstención activa. No, pero la siguiente para parte. La burla de la
Dice, no vamos a permitir. No vamos a permitir que se vuelvan cotidianas las consultas populares. Otra vez. No vamos a permitir que se vuelvan cotidianas las consultas populares. Pues que se vayan a vivir a un país autoritario, ¿no? No lo vamos a permitir. No, solamente en esta ocasión estamos pidiendo abstención activa para la burla de la revocación. No vamos a permitir que se vuelvan cotidianas las consultas populares. Ahí está. ¿Sí? A ver. Estados Unidos, ponen a consulta la legalización de la marihuana, desarrollos a través de un esquema de participación en cada uno de los estados. Europa, recuerdo yo cuando estaba en la Facultad de Ciencias que estaba a debate la energía nuclear, hablábamos de que en Suecia, estoy hablando pues de los ochentas, pusieron a consideración de una consulta popular si la energía nuclear debía seguir en Suecia o no. Una decisión tan importante como esa. Entonces, imagínense el discurso del conservadurismo. No vamos a permitir que se vuelvan cotidianas las consultas populares, pues lo que quieren es un régimen autoritario, donde el pueblo no decida, donde decidan unos cuantos. Y en cambio hay otro, que también vimos ayer, que es muy bueno. Oye, Simón, ¿por qué es importante que vayamos a votar el 10 de abril? Por lo menos por tres razones. Primero, porque no hay que dejar las decisiones que a uno le corresponden a que otros las tomen por nosotros y que ellos decidan además por nosotros. En segundo lugar, porque este ejercicio que se va a hacer el día 10 de abril de revocación del mandato es algo inédito en el país. Es la primera vez que se va a hacer algo al respecto y significa generar y establecer un antecedente para que nosotros como ciudadanos, como productores, como seres humanos, estemos en condiciones de ejercer nuestro derecho de retirarle el encargo y el mandato que se le dan a todos los funcionarios, empezando por el presidente de la República. Y con esto, introducir modificaciones en el sistema político que hasta ahora impone que los procesos electorales tienen que ser a fuerzas a través de partidos y no de los ciudadanos. Segundo, tienen que hacer por tiempos determinados cuando los ciudadanos tenemos el derecho de hacerlo de manera diferente. Y tercero, que estamos obligados a hacerlo solo por el voto individual. Estos cambios van modificando el sistema político. Por esa razón es importante. Pero la otra, tercera, el 10 de abril coincide con una fecha emblemática en torno a la vida del general Emiliano Zapata de Salazar, comandante del Ejército Liberador del Sur. Por eso, para mostrar que Zapata vive, es necesario ir y manifestar nuestro voto en favor porque el proceso democrático en México continúe. Estamos echándole para adelante. Echándole para adelante. Pues esas son las dos posiciones que se pueden ver en las redes. Una muy conservadora, muy antidemocrática, y la otra, pues todo lo contrario, promoviendo la democracia. Así que pues, 10 de abril, una cita con la historia. Gracias por el día de hoy, nos vemos mañana. Buena tarde. Sí, vamos a hablar. Sí. Pues vamos a hablar. ¿O qué, como jefa de gobierno no puedo hablar sobre la reforma eléctrica? ¿Sí? Gracias. Damos por concluida la conferencia de prensa. Damos paso a continuación a preguntas ciudadanas. Es que iniciamos con un ejercicio. Les van a hacer la competencia aquí a los reporteros. A ver. Es que recibimos ahí muchas
no voy a entrar tú, este es mi teléfono, de preguntas que hacen quienes nos oyen. Ya estaba oyendo la mañanera. De personas que dicen que por qué no contestamos a la ciudadanía. A ver, Pau. Bots no vamos a contestar, eso sí. Pregúntale a Sheinbaum. Dice, ¿hay intereses internacionales que están influyendo en la discusión de la reforma eléctrica? Pues sí. Muchas empresas pues que se beneficiaron incluso de negocios ilegales. Ahí está Iberdrola. Hace poco me invitaron al Istmo de Tehuantepec a hablar sobre la reforma eléctrica. No pude asistir porque ese día estuvo el presidente López Obrador aquí en la ciudad, fue el día que estuvo en Iztapalapa. Pero ahí en el Istmo es clarísimo cómo las energías renovables, por supuesto que son benéficas para el país, combaten el cambio climático, mitigan las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no pueden hacerse a costa del despojo de las tierras de los campesinos. Y ahí en el Istmo es evidente que mucho del desarrollo de las empresas, particularmente de Iberdrola, se dio a costa de los habitantes, y no para beneficio de los habitantes, sino para beneficio de otros que utilizan la red de transmisión pagando prácticamente nada y pagando muy poco por la electricidad. A ver la que sigue. Dice, jefa, mis papás tienen un puesto en un mercado público. Quisiera saber qué se tiene o pretende realizar algún programa de difusión en tema de marketing con la intención o propósito de tener una competencia a la par contra las tiendas de autoservicio que existen en el medio. Pues tienes razón. Vamos a pedirle a Fadlala que se ponga en contacto y que nos ayude. Se han hecho algunas cosas, pero tiene que promoverse más al mercado público. Doctora, vivo en Azcapotzalco y quería saber dónde hay un Pilares en el que pueda tomar clases de código. Ahí también nos ponemos en contacto, ahí ayúdenme cuando, para que podamos dar la respuesta completa. Jefa de gobierno, ayer estuvo bloqueado el periférico norte por 13 horas. ¿Puede hacer algo para que las concesionarias abran las autopistas de peaje y sirvan de alternativa para los que viajamos por esta zona? Sí, cuando ocurre en la ciudad algo así, se abre las concesiones. El tema es que este cierre fue en el Estado de México, pero pues vamos a hablar ahí con el gobernador para ver qué es lo que se puede hacer para que haya algo similar allá. Me van a regañar aquí mis compañeros, porque uno fue de Caum Knoxville, otro de Eduardo Villalobos, Vania Montserrat, Fer Rodríguez y de Renata Jiménez. Sheinbaum, para el mitin del Monumento a la Revolución, ¿pedirá permiso para ausentarse de sus actividades como jefa de gobierno? De todas maneras, el día de hoy pedí el día para cualquier consideración, pero por supuesto que los servidores públicos podemos hablar de la reforma eléctrica, pues es un tema de interés nacional. Entonces, esa es la respuesta. Muchas gracias a todos. Y ahora sí creo que ya. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día. Sí, vamos a tratar de hacer ahí para que algunas contestaremos cuando haya bots, pues evidentemente son bots. Sí, 2, 3, 4, 5 preguntas. Gracias a todos.